Apreciada Caro, le damos la bienvenida entonces, sin más ni menos, para que aprovechemos esta hora y nuestros tres invitados a Alejandro Santamaría. ¡Eva! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola! ¿Cómo están? Excelente, y mejorando. Ese grito que escuchaste fue de nuestra presentadora número 3. Ella es Camila Mora, nuestra coordinadora de piso. Te damos la bienvenida a la señal que conmueve los corazones de los telemedellinenses, porque estamos en Telemedellín aquí TV, y es un honor, placer y privilegio presentarte, Alejandro Santamaría. Bienvenido a De Locos. Muchas gracias por el tiempo y qué bueno que nos conectemos por acá, que pues lástima no estar allá en Medellín, pero pues gracias a Dios tenemos celulares para lograrlo. Alejo, ¿tú eres de acá? No, yo soy bogotano, pero pues normalmente si después de sacar un sencillo, si haría la vuelta de prensa completa. Medellín me encanta, ya he ido varias veces, pues hablar de mi música y lástima no estar allá, pero sí soy bogotano. Así es, Alejito, 21 años, Alejandro Santamaría, cuéntanos cómo empezaste en la música y cómo dices definitivamente mi profesión y mi proyecto de vida va a estar enfocado en la música. Bueno, yo empecé desde chiquito con la guitarra, que fue el primer instrumento, pues el instrumento realmente que aprendí a tocar y como que todo empezó en torno a eso, ahí empezó mi amor por la música y mi conexión con la música realmente. Y después graduándome en el colegio empecé a escribir canciones y a cantar y a buscar más o menos cómo quería crear un propio sonido que pudiera como salir a defenderse por sí solo y que mis canciones tuvieran una coherencia y yo pudiera decir como a esto suena Alejandro Santamaría. Y la primera canción que me dio como esa seguridad fue ¿Qué tal?, que fue mi primer sencillo, que salió en agosto del año pasado. Y ya de a partir de ahí he sacado ha sido corta mi carrera relativamente, y de ahí saqué un EP de 6 canciones, otro sencillo que se llama Encima de Mil y hoy tengo Mediodía, que es mi más reciente sencillo. Apreciadísimo Alejandro, a esta hora de la noche usted que nos acompaña desde la capital de la República de todos los colombianos, a ver, móvenos de esas cobijas, cantanos algo de tu repertorio. Precisamente en este momento estamos viendo un reel de uno de tus videos. ¿De qué tal? Bueno, ¿de qué tal? ¿Quieren oír? No, la estamos viendo porque sí, te tenemos en doble cuadro, pero cuéntanos también la historia de esta canción, si tú la escribiste. El video cómo muy llega, chévere. Exacto, llegar al video. Ay, es que está muy... Velo, bueno, todo chupetín. Sí. Todo chupetín en el video. Sí, yo ¿repitió me acuerdo muchas que... veces esa escena o qué? No, fue con precisión. Pero sí, no, el video sí fue con toda, digamos que queríamos hacer un video como con todas las de la ley, pues para empezar como toca y la canción, la verdad la hicimos entre tres amigos, Andy Clay, que pues es un gran amigo y un compositor muy talentoso, Andrés Saavedra, que la produjo y también la escribió con nosotros. Y salió como, fluyó muy rápido esa sesión, me acuerdo, como que queríamos hacer una canción de pop, pero que no, que combinara, digamos, que ambos como elementos del pop que tanto conocemos, pues, o sea, Sin Bandera, Rake, hasta Alejandro Sanz, y traerle un poco, como transportarlo un poco al 2020 y a lo que estamos viviendo y hacerlo así contemporáneo y ahí como que fluyó y salió ¿Qué tal? Esa es la historia detrás de la canción, que se trata pues de un amor así a primera vista que queda como medio inconcluso, entonces por eso se llama como el ¿Qué tal? De si uno mañana vuelve a ver a la otra persona o no. Ese es el mensaje de la canción. Leo, ¿usted a quién quiere encontrar a mediodía en su cama? ¿Cómo así? ¿Qué es eso, por Dios? No, pues, ahorita no puedo porque me encuentro a mis papás por la mañana, a mediodía, por la noche, al día siguiente. Ahorita estamos digamos que muy en familia, pero mediodía sí es como de esa gente que uno quiere encontrar. Me ha pasado, la verdad, en ese momento no tengo a nadie, pero
pues, si es como de esa, es como en una fiesta o en lo que sea que uno conoce a una persona y uno solamente no aguanta mediodía y quiere como saltarse todos los pasos, digamos que de conquista, no en el mal sentido, sino como de que ya... El protocolo del amor. El protocolo del amor y llegar de una a... O sea, estar con esa persona. Es verdad, el amor es lo más lindo y la fuerza más poderosa del mundo, por cierto. Alejo, entonces, en este momento, ¿quién nos pudieras contar, por ejemplo, de esos referentes que uno tiene en su profesión? Nosotros podemos tener unos, pero usted me han contado que le encanta Fonseca. ¿Se ha visto además los en vivos de él en esta cuarentena o no? Sí, claro, claro. Fonseca, además... Bueno, yo acompañé a Fonseca en el tour de Simples Corazones, le abrí 5 conciertos, el de Medellín también, que lo hicimos en La Macarena, que fue increíble. Entonces, digamos que Fonseca, además de que lo admiro mucho desde siempre, ha sido como un padrino para mí musicalmente, me ha ayudado mucho, me ha dado muchos consejos. He visto, claro, los sinfónicos y los conciertos ahorita que ha hecho desde la casa, que son siempre muy buenos. Fonseca es muy talentoso y lo admiro mucho. Alejandro, entonces ríndale un homenaje en vivo y en directo a través de la mejor pantalla del Orbe y de las Estrellas Telemedellín para todos los telemedellinenses, que estamos seguros le vamos a escribir a Fonseca, que Alejo le está rindiendo un homenaje con una de las canciones favoritas suyas de ese magnificente artista colombiano. Puedo decir el título y tú la cantas, como para que hagamos ahí. Eso, para que le demos gusto a las mujeres, Alejo. Aquí Carolina te va a pedir una canción. Yo digo la canción, una canción que me gusta mucho de Fonseca y tú me dices si te la sabes y entonces nos cantas esa. Bueno, ahora no me hagas quedar mal. No, hágale, no, que tú estás preparada. Mi gusto musical. Una conocida, pues, Caro. Sí, claro, vine a buscarte. No. Ok, no, sí, me la sé, pero no sé. Esa no. La que usted quiera. O la que tú quieras, entonces. Un pedacito, no tiene que ser toda. ¿Tu favorita de él? ¿Cuál es? Cántanos entonces tu favorita de él. Pero, a ver, espera, no, logremos bien a buscarte. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no quiero echarme al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Pero es que tiene un ritmo bien pegajoso, apreciado. Le auguramos desde Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica y el globo terráqueo que le va a ir muy bien, amigo. Que lo que usted ha hecho a sus 21 años es poco para los 210 años que le quedan de relato en esta tierra. Y le felicitamos y le auguramos lo mejor. Santi, yo creo Dios que además... oiga. Muchas gracias. Yo creo que además de augurarlo, porque vemos que tiene talento, energía. Tiene toda la energía, la personalidad. Yo sí creo que a él le tenemos que enviar nuestros electrochoques. Por favor, entonces le vamos a advertir, apreciado Alejandro, que a partir de este momento, una vez pasen los electrochoques de la buena suerte... Su vida va a cambiar 180 grados de manera positiva. Bueno, y ojo, para la gente que dice que el cambio de 360 grados, el cambio de 360 grados es volver a quedar en el mismo lado. Exacto. Usted diga cambio de 180 grados. Entonces, apreciado Alejo, ¿usted cree en las buenas energías? Sí. Excelente. Entonces, como le decía la hermosísima Carolina Flores, la coequipera de lujo de Locos, le vamos a enviar ella y yo los electrochoques de la buena suerte en cuenta regresiva. Una vez finalice la misma, usted va a sentir toda la corriente del sistema energético colombiano, por lo que usted va a quedar chamuscado, usted va a tener que ser más grande actor que el mismísimo Mora, ¿oyó? Tenemos Listo. Que invitar a Mora, ese es un actor. Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1. Ignition Sequence Start. Los electrochoques de la buena suerte. Movete, Alejo, movete. Te coge la luz, velo. Lo cogió la luz en la capital de la República. Arde el cartucho. Arde la casa de Nariño. Gracias. ¡Chao! Alejo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Recuérdanos tus redes sociales. Nosotros las hemos puesto durante toda la entrevista, pero también para que la gente la deje memorizada. Además, por si tienes de pronto alguna letra o algo que haya que corregir, que muchas veces por el login de los usuarios en las redes sociales, pues no queda como muy bien deletreada. ¿Listo? Sí, perfecto. Mi Instagram es muy fácil, es @santamaria, para que me sigan por ahí, siempre soy muy pendiente.
El Twitter es Soy Santa María, mi canal de YouTube Santa María Bebo, y todas mis canciones están en todas las plataformas disponibles, en Spotify, Deezer, iTunes, y buscan Alejandro Santa María, Mediodía, que es el último sencillo, para que ahora se la aprendan, y todas las demás están también ahí. Alejo, te voy a seguir ya mismo, o sea, ya mismo, mira el celular que ya lo voy a seguir. Y bueno, fue el primer Santa María que llegó también a la cuenta. Así es. Entonces, felicitaciones por ser el primero, y estoy completamente convencido que vamos a tener a Alejo Santa María para rato. Gracias, loco querido, gracias por existir y que te vaya muy bien en Capital de la República. A ustedes, muchísimas gracias.